Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta, que es la Casa de la Educación y que es también su casa. Hoy para mí es, me da mucho gusto y para mí es un día muy especial en que en este proceso de consulta, del que ahorita hablaremos un poco más sobre esta propuesta de nuevo modelo educativo y nueva propuesta curricular, estén hoy aquí una representación muy importante de escuelas particulares. Las escuelas particulares son también parte de nuestro sistema educativo y es, desde el punto de vista de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, también muy importante poderlos escuchar, poder dialogar con ustedes, poder saber y conocer qué es lo que opinan de esta propuesta y de muchas más. El primer mensaje que les quiero dar es que quiero que sepan que desde la Secretaría de Educación Pública y que el Secretario de Educación quiere estar también muy cerca de las escuelas particulares. Que rompamos prejuicios, barreras y que estemos más cerca. Todos somos parte del sistema educativo y todos tenemos que tener un diálogo y tenemos que tener una mayor cercanía. Y parte de este ejercicio, y es parte de lo que hoy les quiero proponer, es que este sea el principio también de una nueva y una mejor relación entre la Secretaría de Educación Pública y las escuelas particulares que hacen un gran trabajo y un gran esfuerzo en favor de la educación. Y que esto sea muestra de ello, que en muchos aspectos esta es, para tratar este tema, una reunión inédita. Que estén hoy ustedes aquí para que podamos compartir y los podemos escuchar sobre su opinión sobre algo tan importante. Y además, y permítanme aquí tener una pausa y hablar de algo personal, porque me ha dado mucho gusto, porque genuinamente yo no lo sabía y no lo esperaba, pero está aquí la maestra Chela. La maestra Chela es la directora de la escuela en la que yo estudié, la Escuela Manuel Bartolomé Cossío, que es una escuela que fundó la maestra Chela junto con el maestro Pepe Tapia, una escuela inspirada en el sistema educativo de Freinet, una escuela primaria en la que yo fui muy feliz, en la que aprendí mucho, en donde aprendí a aprender y que las cosas que aprendí en esa escuela, en la Manuel Bartolomé Cossío, me han sido absolutamente fundamentales para mi vida. Y encontrarme hoy aquí a la maestra Chela, verla que sigue trabajando, activa, en una escuela que va a cumplir 50 años, ya cumplió 50 años, me llena de emoción. Y me llena de emoción porque fue una época muy feliz de mi vida y porque precisamente lo que yo tuve en esa escuela, que fue felicidad y que me dio una gran formación y reitero, aprendí a aprender y me dio conocimientos fundamentales a lo largo de la vida, es lo que queremos, es lo que quiero, que tengan esa misma oportunidad todos los mexicanos y por lo que estamos trabajando. Perdónenme que me haya emocionado, pero Chela, gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias y pido una disculpa por este comentario personal, pero realmente me emocionó. De manera de conclusión, les quiero decir y reiterar la bienvenida
a esta que es la Casa de la Educación de México, reiterarles el llamado y la disposición que tenemos en la Secretaría de Educación Pública y de manera muy particular que tengo yo como Secretario de Educación, de estar más cerca de las escuelas particulares, de que nos escuchemos más, de que tengamos un mejor diálogo, porque ustedes también son parte y son parte muy importante de nuestro sistema educativo. Y yo agradezco mucho también su apertura, sus ganas de participar, que el día de hoy estén aquí dispuestos a escucharnos y después a tener un debate y a tener un análisis con ustedes de esta propuesta, que lo que queremos hacer es que no sea la propuesta nada más de la Secretaría de Educación Pública, del nuevo modelo educativo o la nueva propuesta curricular. Lo que queremos es que sea el modelo educativo de todos los mexicanos y por eso es que estamos haciendo este esfuerzo. ¿Y por qué? Porque además estamos convencidos, como estoy seguro que ustedes también, que dedican su vida a la educación, que el único camino, absolutamente el único camino de que México sea un país exitoso, de el único camino que tenemos para romper con la desigualdad, el único camino que tenemos para tener niños, jóvenes y mexicanos más felices, más libres y más prósperos, es a través de una educación de calidad. Y por lo mismo, la viabilidad y el éxito de México en el siglo XXI dependen de tener un proyecto sólido y coherente en materia educativa. Así es que muchas gracias por participar y una vez más sean bienvenidos. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.